Saludos trepadores, estamos en Counter Strike Condition 0 y vamos a continuar la historia, a ver cuánto le queda. Yo la recordaba bastante más corta, pero por lo que veo es bastante más larga. Hostia, qué banda sonora, estoy acojonado ya. Es épica, esto suena a final, huele a final. Hielo frágil. Están demasiado bien armados para que podamos mandar esta misión. Es para un solo hombre. Tienes 15 minutos para apagar los motores. Si fue bajo, se estrellará contra la ciudad. Si un rompehielos de ese tamaño chocase contra el puerto a esa velocidad, lo que produciría fugas en el reactor. Sois unos jetas, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Y eso qué hago con ello, tronco? Ah, vale, con un tiro ya está. Tengo 15 minutos para salvar al mundo, ¿me entiendes? Oye, ¿y cómo llegamos ahí? Supongo que disparando, ¿no? Venga, tío, que te has columpiado un poquito, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí, tío? ¿Cómo llego a por esas cosas? What the fuck? Vale, que le follen, ¿me entiendes? Que me voy a quedar sin... A ver, un momentito. Me voy a quedar sin tiempo. Sin tiempo y por lo que veo sin balas. Vale, me acabo de dar un meñazo y tal. Por aquí no habrá balas, ¿no? Porque es que estoy con 8 balas. A ver, me voy a subir aquí. De seguro que si me caigo al agua, muero. De seguro, porque no sé nadar. Vale, ya tenemos... Ya tengo algo más serio, ¿sabes? Y ese hijo de puta que está ahí abajo, ¿qué me dices? Hola, ¿dónde estás? Te he visto, hijo de puta. Ellos están bien armados, pero a mí me estáis armando bien también. ¿Viene por aquí o qué? Venga ya, chaval, pues casi me vuela la cabeza. Hijo de puta, te he visto. Sí te he visto, hijo de puta. Joder, ¿soy malo o no? Lo siguiente. Oye, tío, si te he matado, no te he matado. ¿En serio no te he matado? Vale, esto está cerrado. Venga, vamos bien. Pues si acaso voy a guardar, ¿sabes? Que está ya la última misión. ¡Uy! Hola, buenas. Vale, esto he hecho algo aquí y ya está. Joder, tío. Vaya mierda. ¿Qué dices tú? Hijo de puta, qué susto me ha dado, hijo de puta. Buen trabajo. Los motores se han parado. Has ganado tiempo, pero el bajo sigue navegando. Tienes que llegar y cambiar el rumbo. Muy bien, majo, muy bien. ¿Por qué siempre me toca a mí hacer gilipollas? Vaya, es que son cajas blindadas o cómo funciona esto. Oh, me encanta esta.
Me encanta esta, pero solo me quedan 3 balas, así que se acabó ya la pistola. Venga ya. Joder, las balas aquí. También se dispara, ¿me entiendes, pecho lobo? Joder, chaval, qué estrés de vídeo. ¡Hala! Yo también se dispara a cajarro. La escopeta es una puta mierda, pero a ver cómo lo cuento. Es una mierda, es una cagada, pero o sea, como si la hubiera cagado 18 vacas seguidas, ¿sabes? Oye, esto está... Vale, esto está cao. Vale, perfecto. Uy, qué de balas, qué de bien. Qué bien, qué de balas. Tomar por culo, gilipollas. Bueno, me están armando aquí para la Tercera Guerra Mundial, ¿me entiendes? Voy a cargar las armas porque no quiero hacer el gilipollas y que me pillen... sin... si me ves... he hecho bien. Me encanta esta pistola, por ejemplo. Tío, pero ¿cómo salís otra vez, hijo de puta? Me he cagado vivo, ¿sabes? Me he hecho caca, pero dura. Qué raro que no te hayas tirado como siempre. La tienes hasta la polla. Tú, las máquinas y todo, ¿sabes? Ahora hay centinelas, ni que fuera hasta el Team Fortress. Hola, paso, ¿sabes? Prefiero venir por aquí cubriéndome las espaldas y tal. Joder, tío. No, esta canción salía en Italy. ¿En Italy? ¿Era en Italy donde salía? Joder, tío. Ya no me acuerdo de dónde salía esta canción. Que viene. Viene el héroe este. Un por culo ya. Siempre hay alguno detrás. Vale, no hay nadie de momento. Hola. Uy. ¿En serio? ¿Me he quedado sin balas? ¡Uy! Que vienen como posesos, ¿sabéis lo que os quiero decir? Los poseídos estos. Ay, mira que veo más balitas, ¿sabes? Que vienen muy bien. Por aquí detrás no hay nada. Vaya. Bueno, pues nada. Bueno. Bueno. Más balitas. Vale, esta ya la tengo a tope.
Por aquí no se puede entrar. Vamos a ver. Hola, buenas. Uy, cucú. Hola. Para dos para dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bueno. Qué de balas. Qué maravilla. Qué maravilla. Esto es un puto lío, ¿me entiendes? Anda, mira. Vale, tenemos balas. Pero ¿y ahora qué? Entra por aquí. No me digas que tengo que volver atrás del todo, ¿en serio? ¿En serio que he hecho absolutamente todo esto para conseguir cuatro putas balas de mierda? No puede ser, ¿no? Se me está escapando algo, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Por aquí no se puede. Ah, vale, que es arriba todo. Perfecto. Pero necesitaría escudo. Necesitaría un escudito, ¿sabéis? Uf. Hijo de puta, se han cerrado. ¿En serio? A ver, espera. Que no me queda mucho escudo. Vale, no me digas más. El barco ha cambiado de rumbo. Ahora encárgate de estos secuestradores. Vale, he cambiado. Vamos para allá, hijos de puta, ¿dónde estáis? What the fuck? Pero qué huida, si están todos medio muertos, ¿no? Vamos ya, chaval, ¿qué dices, negro? Vamos ya, chaval, esto es complicado. Esto ya es de cagarse en la puta hostia. ¡Uf! Vamos ya, chaval. Vamos ya, chaval. Vamos ya. Hasta luego, venga. A la volar. Vamos, 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 vamos. Uno, dos, tres. 4, 5,
6. A ver, tocarme la polla, hombre. Cansino. Vale, hay que darle cuando pase hacia atrás. O no. O no. Vente, vente. Madre mía, chaval. Qué tensión, por Dios. A tomar por culo, hijo de puta. Hijo de la gran puta. No me digas que he ganado, he ganado, he ganado. Bien. Gracias, gracias. Normal que esté orgullosa. Yo ya no trabajo más, ¿eh? Yo ya no trabajo más. Que me tenéis hasta la punta de la polla. Que todo lo hago yo solo, ¿me entendéis? Puerto Iguazú, Argentina. Me tenéis hasta la punta de la polla. Ha acaecido un suceso grave en el interior de la jungla a las afueras de Puerto Iguazú, Argentina. Iguazú. Uno de nuestros Puerto helicópteros Iguazú ha sido derribado por la guerrilla durante una sesión de entrenamiento. Nosotros, ajá, tenemos que localizar los restos del aparato y buscar supervivientes. Joder, me tenéis hasta la polla, ¿eh? Con trabajar tanto. O sea... Esta es nuestra parada, muchachos. Bajad aquí y buscad supervivientes. Preparaos para contrarrestar cualquier resistencia que os encontréis. Muy bien, Capitán Ivanov. Alfa 1, aquí Bravo. Hemos examinado el lugar del accidente. Hay un huevo de sangre que conduce hasta el río. Perfecto, parece venga. Que sí, que sí, que sí. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Oye, si se nos ha estrellado el helicóptero, estamos en la mierda, ¿no? ¿Cómo se ha salido aquí? ¡Oh! Una FAMAS. Esta se llama así. Claro, como no, tengo que romper yo todo. Si tengo unos compañeros que son una puta banda de inútiles. Vale. Ah, mejor modo automático, gasto muchas menos balas. Si me tiro por aquí muero, ¿no? Sí, porque no sé nadar. Puedo salvar al mundo, pero no sé nadar porque soy un poquito gilipollón. Ala, pégate tú de tiros, anda. Aquí dispara. Ah. O sea, ¿en serio? Dime, ¿se puede abrir? Me cago en... Se puede abrir, joder, pues me han quitado un poquito de vida, ¿no? Vaya, las minas son indestructibles a las balas. Afirmativo, mira si se puede salvar. ¿Adelante? Ya habéis oído, nosotros permaneceremos junto a los restos. Tú sigue el rastro y localiza a nuestros pilotos. Sí, claro, cómo no, sí, tengo que hacer yo todo. Compañeros. Estás un poco jodido, majo. Venga, hasta luego. Oye, tío, estás muy agresivo, ¿no? Venga, tu casa, simpático, salado, que eres muy salado. Oye, debería de nada porque has desaparecido. Hola, ¿cómo salto yo por aquí? ¿Cómo paso yo? ¿Cómo cojones paso yo por aquí? No me digan más. Hostias, hola chaval, que puedo cortar ramas. Yo creo que es la primera vez que lo he visto en un counter, el poder cortar las ramas de unos árboles. Hola, ¿qué dices? ¿En serio? Bueno, pues ya está. Pues me han reventado todo el cráneo a la altura de los huevos. Anda, vale, vale. Y ya está. Eres un poco tonto por pisar las minas y tal, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Qué falso, hijo de puta! ¡Qué falso, el hijo de puta! ¿Y en hay cura, tronco? ¿En serio? Pues me van a reventar.
Oye, espero que haya muerto ya, ¿eh? Vale, y yo también. A ver si dejamos puto bug de mierda que sale disparando según carga. Yo también sé disparar, hombre, hijo de la gran puta. Y a ti también te sé disparar. Joder, tío, es demasiado. Venga, no me he dado cuenta de la mina. No pasa nada. Exploto en 800 millones de trocitos, ¿eh? Quita el cansino, crees un cansino ya. Dime que lo ha matado, por lo menos. Joder, tío. De verdad, o sea, esto es demasiado ya. Esto es demasiado ya. Ay. ¿Ya no? ¿Ya? No, todavía no. ¿Ya? Todavía no. Joder, tronco, qué estrés. Claro, no me deis una VP como la que me carga antes con el helicóptero, tronco, me deis estas mierdas. Y no puede ser. Yo creo por aquí no es, ¿no? O me tengo que tirar al agua o cómo. Sí, yo creo que me tengo que tirar por el agua, ¿no? ¿O no? Ah, no, vale, tengo que cortar esto. Estas super ramas. Venga, tomar por culo, ramita. Te das la cabeza, pedazo de hijo de la gran pucha. No seas tan falso. Bueno, 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 bueno. Bueno, uno, dos. Uf. Uno, dos. Uno, dos. Venga, hijo de puta. Hijo de puta campero, estabas campeando ahí como la mitad de los putos del counter. No me digan más. ¡Muere, cerdo! No me digas más, tenía que haberme bajado yo con esto, van a morir. 22 balas. Estamos un poco a la mierda. No hay balas, ¿no? Y tal. ¿Qué dices, loco? ¿En serio? ¿En serio? Pues muy bien. Joder, te he pillado. Joder, soy un Tom Cruise en toda regla esto. Bueno, Tom Cruise no, que es un falso. Necesito balas, chicos. ¿En serio que no os puedo quitar las armas porque desaparecéis así de la nada? Esto se va a ir un poco a la mierda. Tengo una impresión así un poco amarga. ¿Hola? Eres muy facho, hijo de puta. Joder, chaval. Sí que se me está haciendo larga, sí. La historia, ¿sabéis? Se nos está cayendo un poco la mina a tomar por culo. No sé cómo lo veis, pero yo no me quedaría esperada a que llegara para mataros y tal. Yo que vosotros me iba a mi puta casa a disfrutar de la vida, de la Dolce Vita. Nada, no se puede coger nada. Sigo estando en la mierda en balas. La verdad es que nunca usa las granadas. Las podría usar un poco. No, por aquí no es. Es por aquí. Estoy seguro. Porque, como veis, los cuchillos se cargan el hierro así, con una hostia que le des, ¿sabes? Yo tengo una navaja de diamante. Ay, estaba bebiendo un poquito de agua.
Vamos a ver. Uy. Eres muy rencoroso, tío. Hola. Hala, tomar por culo. Espera, recarga, que seguro que hay más normales como tú por aquí. Hola, buenas. Vengo en son de paz. He dicho que vengo en son de paz. Que no me dejáis tranquilo. Uf, espera, espera, que por aquí hay más fiesta. Como si lo viera venir. Hostia, tú. Carne picada. O sea, he desbloqueado solo para este memo. ¿En serio? Joder. Dios, a tomar por culo. Pensaba que iba a tener balas por ahí, tío, y no. Hola, pues entonces si esto va para un lado, ¿por qué? Joder, tío, esto ya es demasiado, En serio, tío, en serio. O sea, esto es demasiado, necesito balas de manera urgentísima. ¿Y me dan balas de qué arma? ¿De esta mierda? ¿En serio? ¡Por él! Joder, chaval. O sea, es que para... Tío, necesito ir a por cura. Urgentemente. Había cura por aquí, estoy seguro. Me acuerdo de ella. Porque es que a uno de vida no hay nada que hacer. A ver cómo lo explico. Entonces, si por aquí se va bien a otro sitio, la puerta esa que tengo que estallar, ¿hace algo o cómo? Por fin, por fin, por fin. Un arma en condiciones. A ver, voy a primero a explotar la puerta esa que tenía que explotar. A ver si es que era para la munición esa puerta. Que me he venido aquí pensando de que el trayecto bueno era lo otro. Anda, vale. Vale, vale, vale. Ahora me cuadra todo. No tengo la mina, ¿sabes? Para reventar la puerta. Es decir, que tengo que venir por aquí, coger la puta mina, volver y reventar la puta puerta. Todo para que me dejen de tocar la pollita a los terroristas estos. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? ¡Hala! Una hostia. Pa'l canto. Y así es como no deberíamos de explotar una cosa de estas. Y ya está. Uf, hijo de puta. Hijo de puta, menos mal que manda estas armas. Hola, buenas. Joder, tío, necesito... Necesito cura. Necesito cura, pero con urgencia, ¿sabes? Ahí está. Y ahora con más urgencia que antes. Tío, estabas muerto, hijo de puta. Madre mía. Vale, ¿por aquí qué hay? Porque a lo mejor hay más armas. Mira, me voy para atrás, ¿sabes lo que te quiero decir? Voy para atrás, a ver si con un poco de suerte consigo explotar la puta mierda esta de... Vale, pues bueno, tengo que seguir el hilo porque por aquí no es. Ok. Joder, chaval. Estoy de la cabeza hoy. ¿Cómo se nota que estoy grabando tardío? Vale, no, eres rehén. Joder, puta, tío. Están ocultados ahí estratégicamente los putos
cabrones estos. Gott sei Dank, me has encontrado. Tenemos que salir de aquí rápido. Este lugar podría venirse abajo. Alfa 1, hemos localizado a un rehén. Esperamos instrucciones. Rescatad al rehén y seguid buscando a nuestros pilotos. Más vivo. A los pilotos. Pondremos a salvo a... Hijo de puta. Para liaros a hostias, me tengo que curar un poquito, anda, majo. No sé, yo toco todo, ¿sabes? Que lo mismo sirve para algo. Por aquí hay más cositas. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o qué? Vale, pues no se puede abrir. Oye, de verdad, tío, o sea, esto es muy aleatorio, ¿eh? Tío, menos mal, porque acabo de bañar con tu cabeza de sangre. ¿Me entiendes? Acababa de bañar con tu cabeza de sangre lo que es la parte de allí, ¿sabes? Antes de morir todavía seguía disparándome con todos sus cojones. Aquí las puertas las hago yo, ¿sabes? Y ya está. Y aquí es donde se hace una puerta, porque lo mando yo, soy decorador de interiores. Y como soy decorador de interiores, pues hago las puertas donde me sale la polla. Si no, no haberme contratado como tal. No me digas más. Si esto ya lo he roto, ¿ahora qué quieren que haga? A ver. Anda. Muy bien. Hemos rescatado a Nuren. Volvemos al campamento. ¿Y cómo lo hemos rescatado? ¿Qué le pasa? ¿Lo habéis rescatado vosotros? ¿O qué? ¿O esto qué? Un momentito, chavales, no vayáis. Que necesito atención especializada. En la polla, este juego es súper emocionante, sobre todo mis capitanes que no hacen ni el huevo, pero es que ni mis compañeros que son de peor rango que yo, no hacen todavía menos que el huevo, o sea, yo soy el gilipollas de la cuadrilla, ¿me entiendes? Soy el más pringado de toda la cuadrilla. A ver cómo les explico esto yo a mis padres. Hijo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Papá, soy un pringado, soy un poco gilipollas, soy el que me meten en todos los marrones. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? Porque soy así de tonto, ¿qué le vamos a hacer? Ya, hijo, naciste con un retraso mental. Ya, papá, ya, ya. Y así la historia de mi vida, ¿sabes? Vale, ahora he de suponer que después de hacer este gilipollez, tengo que volver hacia atrás y salir por donde he venido. ¿Pero what? ¿Cómo es posible que esas cajas las subas y las otras no las subas? Vete a tomar por culo, anda, juego de mierda. Ahora no me digas más, puedo entrar por aquí. Vaya, me he colado. Una vez más. No hay nadie. Aquí hay más balas. Muy bien. ¿Será que no? O sea, ¿los habéis rescatado y no habéis matado a los soldados, hijos de puta? Sois unos desgraciados, tronco, que asco me dais. Os tocáis la polla como queréis. Bah, que te follen.
Espérate, me he dado cuenta de que. Y además me estoy dando cuenta de que me quedan muy pocas balas. Hola. Menos balas me quedan todavía. Así que vamos a cambiar de arma. No, esta no. Esta que es la que tiene balas. Si no te importa, ¿eh? Solo si no te importa. Uy. Vale, esta puerta se ha abierto, con lo cual... Esto ya lo he hecho. Esto ya lo he hecho. Esto ya lo he hecho. Uy, ahí hay un cable, ¿sabes? Nos podemos electrocutar a alguno. Madre mía, chaval, ¿qué es esto? ¿Qué masacre, tronco? Venga ya, chaval, me acaban de reventar la cabeza. No me jodas que no... que tengo que volver a recoger todo. Joder. Cago en mi puto jefe. Ahora guardo. O sea, llevo guardando toda la partida para que no me pasen estas cosas. Y ahora de repente... me matan y tengo que volver aquí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque soy un gilipollas. Ay, vamos a ver. 30 balas, bueno, voy a acabar de gastar estas. Y luego uso el arma como antes. O no. Viendo que tengo ahí dos retrasados mentales que atacan muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De repente se han vuelto unas pros. Voy a ir mejor con esta gastando balas y las otras me las dejo para precisión, ¿sabéis? Venga. ¿Aquí había un gilipollas? No, aquí no estaba el gilipollas. Esta es la celda del preso. Ahora te imaginas que me meto y me encierran por gilipollas y muero, ¿eh? ¿Te imaginas? Me parto. Esta es menos precisa, la verdad. Aquí, aquí es donde estaban. Y aquí adelante hay otro. Este arma me encanta en el counter con el condición cero, en el Global Offensive. Me encanta esta pipa. Hola, hola, hijos de puta. Sé que andabais por aquí. Con tu puta madre, vas a asustar a tu puta madre. Hijo de puta. Con tu puta madre. Cabrón, hijo de puta. Sigamos. Mira, menos mal, esta vez no les ha dado tiempo ni a respirar, ¿sabes? Oye, ¿esto se viene un poco abajo o es la sensación que me da a mí? Oye, ¿cómo habéis rescatado a los rehenes si yo no puedo salir por donde habéis entrado vosotros? Pregunto, ¿eh? Es una pregunta tonta. Menos mal que sois tan mancos como yo, o un poquito más, ¿vale? Uf, 33 balas. Necesito balas, tío. Oye, deberíais de tirar la basura, ¿eh? Esto lo tenéis un poco tirando a cerdo, o a muy cerdo. Uf, ¿ahora por dónde era? Quita, cabrón, que te ibas a tirar una granada. Tú también, hijo de puta, muerto. Vamos, si me abre. Me abre la puerta. ¿Hay más o ya no? Vale, parece que ya no. Lo bueno es que estoy economizando las balas. Ah, mira, ahora sí me deja entrar. Pero lo mismo entra antes. ¿Qué hacía jugando, hijo de puta? Este guante, chaval. O sea, que usaban guantes. ¡Qué chistaco me parto! Me parto con mis chistes, no me digáis que no son buenos. Porque mentís. A esta no. Esta tampoco. Pues por aquí no quedaba otra.
o no. Vale. No, pues por aquí no es. ¿Y por dónde es? Si se puede saber. O tengo que tocar este ordenador. Anda, vale. ¡Hijo de puta! Me cago en tu puta madre. ¿Cómo que feliz de sueño? Oye, me están envenenando, hijo de puta. Encontré vía de escape de la prisión. Joder, eres un pringao, ¿cómo lo sabía, tonto? Hostia, tan tortura a tope, ¿eh? No tengo armas. No tengo escudo, no tengo vida. Hola, perdona, ¿me dejas un cuchillo o un arma? Es para matarte. ¿Vale? Ah, que soy dos. Tío, entonces, ¿cómo salgo yo de aquí? ¡Hostias! ¡Qué cuerpo tengo! ¡Qué máquina! Vale, ahora. No sé, digo lo mismo cortando esto. ¿No? ¿Y si uso un hueso de este? Oye, ¿por qué había aquí una bombilla? Por curiosidad, si era una... Esto está todo tapiado. ¿Os gusta gastar luz? Y lo peor de todo, ¿quién entra a cambiarla? Oye, tío, esto es demasiado ya, ¿eh? ¿Qué hago aquí ahora? Vale, tengo el cuchillo. Vale, está ahí bien. No me digas más, hay otro hueco que partir así. Hay una pared falsa. Oye, de verdad, esto es un poco mierda, ¿eh? Hey, was ist da los? Hört mir den Klopfen auf! Anda. Ihr wollt wohl, dass ich reinkomme! Das reicht! Vas a entrar, ven, entra, entra, entra. Entra, te voy a cuchillar. Como un cerdo, hijo de puta. ¿Wollt ihr prügel? Oye, tío. Vale, ya, ¿no? Sí, ¿no? Madre mía, qué guay, chaval. Ya voy mega equipado. Me deja una cura allí que voy a ir a por ella. Ah, me vuelven a encerrar por gilipollas. Me mola, ¿eh? Cómo subís vosotros las escaleras haciendo aquí parkour. Vale, perfecto. He abierto, ¿y ahora qué? Perfecto. Cucu. Vale, por aquí. Ahora me vuelven a gasear y nos tiramos así toda la vida hasta que... ¿Sabes? Vaya, ahora la puerta no la puedo abrir. Ahora es esta, ¿te imaginas? No. Esta tampoco. Por aquí ya vine. Oye, ¿queréis un entrecodo o algo? Os preparo aquí unos algos, unos solomillos aquí. Esta manera son un poco guarras, tío. Lo que no sé es cómo siguen vivos después de toda la mierda. Hola. Después de toda la mierda se meten para el cuerpo. Vale, por esto ya se ha hundido. No cumpliremos nuestra misión aquí pagado, soldado. Venga, que sí, que lo que tú digas. Venga. O sea, no he visto un tío tan campero en mi vida, tío. Ah, digo, bueno, otro cadáver que se queda flotando. No, esta vez no. Pero necesito balas, yo. Disparáis vosotros o me cago en vuestra puta madre. ¿Cómo que te quedas aquí, hijo de puta? Entendido.
Comunique, equipo. Rescate rehenes. ¿Es seguro el acceso? ¡Cambio! Sí, tan seguro como... ¿Pero por qué la tomáis conmigo si hay dos más? Además, estos son más gilipollas, los matáis antes. Joder, qué incompetentes sois. No me... ¡Enemigo a la vista! Enemigo a la vista, dice el gilipollas. Lleva a la vista bastantes años ya. Uy, bueno, vamos a usar la escopetilla. Venga. O sea, vale ya, ¿no? Vale ya, o sea, dice, un poquito, ¿vale? Un poquito ya de por favor. ¿Voy a curar por aquí o no? O me lo estoy imaginando. Me lo imagino, tío. Estoy bastante en la mierda. O sea, tío, eres un vago. Ah, vale. A tomar por culo, todos muertos. ¿Habéis visto? Joder, cómo odio disparar automáticamente. Joder. Vamos para allá. A ver qué nos encontramos. A cuánto. Hijo de puta. Madre mía, la escopeta que poco precisa es. Mierda, mierda. Hijo de puta. Joder, tronco. Uf. Ay, voy a cumplir bien que me estaba doliendo la espalda. ¡Vámonos! Ven aquí, Rey. Gracias por salvar. Alfa 1, hemos localizado y rescatado a uno de los pilotos. Venga ya, tío, chaval, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Maldición! ¡Blanco neutralizado! ¡Enemigo a la vista! Qué racistas dicen blanco, ¿sabes? ¿Y qué pasa? ¿Si el negro no le neutralizas o qué? Puto juego racista. Joder, tío, me están dando hasta en el DNI. No es ni medio normal la de palizas que me están metiendo. Vale, acabo de hacer el gilipollas. Que te des por culo, más médico necesito yo. Vamos a hacerles pupita, comandante. Pupita. Cabronazo, pupita, dice. Vamos a reventarle la cabeza, tronco. ¿Qué es eso de pupita? Madre mía, chaval, cómo estoy de vida. Me da hasta miedo continuar. No, vale, por aquí no. ¿Por dónde es? ¿Qué hay que hacer? ¿What? ¿Hola? ¡Oh! Estoy limitando. ¡Oh! Estoy un poco perdido, comandante. O me guía usted o estamos aquí los dos haciendo gilipollas durante 5 días, ¿vale?
por aquí. Me tengo que pasar por ahí, ¿vale? Vale, espérate que yo creo que ya por fin mi cabeza funciona. Joder, se está haciendo el vídeo largo, ¿eh? Si no es por aquí, ¿por dónde pollas es? Comandante, hijo de puta. Supuestamente tengo que ir para allá, ¿no? Hacia allá. Todos los puestos comunican. Joder. ¿Y por dónde es? Ay. Comandante, ¿por dónde es, comandante? Ah, vale, vale, vale. Bueno, vale, vale. Vamos a ver si es lo que yo creo que es. Despejado. Si eso, si aprendo a saltar, sí, lo averiguaremos. A ver, vamos a ver por aquí. Ahí va. Y... estado de alerta, equipo. Pues se está cayendo una chufa de agua. Que he tenido que darle hasta pausa y todo al momento del juego. O sea, ¿qué hacías aquí, Nero? ¡Pues maldición! ¡Ah! ¡Oh! ¡El enemigo al avistado! Joder, qué inútil mi jefe, tío. Una gente ha sido eliminada, pero por retraso mental. Vaya tela. Vale. Oye, ¿qué me ha atacado? Así gratuitamente. Salimos. De tronco, vaya mierda, escopeta. Joder, tío, le he metido, vamos, casi te meto la escopeta por el culo, ¿sabes? Me alegro de que se haya acabado. Alfa 1, hemos rescatado a todos los genes y eliminado a los terroristas. Pues sí, yo también. Evacuación. Yo también estoy hasta la polla. Enseguida llegamos. No me digas más. No me digas que salgan más porque estoy hasta la polla ya, ¿eh? Venga. Ay. Estoy mal ya. Bien, misión cumplida. Bien. Zona de amenaza asegurada. Partida guardada. Perfecto. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Seguiremos el próximo día, ¿de acuerdo? Un saludo, Trepas, y ya sabéis.